segunda final de la 150B. Todos los pilotos en la grilla de partida. Flamea la verde. Obra cartel de 5. Verde. Para Pauletti, para Ezequiel Sánchez, para Thiago Cofí, para Ronconi, para Velázquez, para Blanc, para Octavio de San, Palombillo, García, Sosa, Gangale de San, Estebenet, Fabres, Esnego, Croc, Zanetti, Elian Galván, Pablo Zanetti, Marcos Domínguez y Franchini, los protagonistas, los 20 de esta segunda final de la 150B. Pauletti desde el comienzo quiere hacer las diferencias, quiere hacer el daño. Segundo está Ezequiel Sánchez, tercero Thiago Cofí. Pilotos importantes pensando en el campeonato también, que están disputando nada más y nada menos esta segunda final de la 150B. Gana Pauletti por ahora, segundo Ezequiel Sánchez, tercero Cofí. Así están las cosas, van rumbo al primer giro de carrera. La 150B en su anteúltima final del año. Está ya en el Jorge Frade de Gualeguay, transitando los 1200 metros de extensión. A lo largo de 12 vueltas pasan por recta principal, cumplen su primer giro, clasificamos. Mecánica Ilfer, preparación de motores cuatro tiempos para competición. Comunicate al 343 50 48 163. Mecánica Ilfer, saluda y agradece a clientes y amigos. Gana Ulises Pauletti, que le hace más de medio segundo de diferencia al segundo de la carrera. Cuando es que lucha, que hay Ezequiel Sánchez, está segundo. Tercero Tatiago Cofi. Cuarto Lucas Ronconi. Quinto Julio Velázquez. Sexto Joaquín Blanc. Séptimo Alejo Sosa. Octavo Leonardo Palombillo. Noveno Andrés García. Décimo Tomás Gangale de San. Once Tamarco Estebenet. Puesto 12 para Daniel Cisniego. 13 Ayrton Zanetti. 14 Marcos Domínguez. Puesto 15 para Liana Galván. 16 Pablo Zanetti. 17 Marcos Croc. 18 Octavio de San. 19 Dayan Fabre. No pasó por recta principal. Ni Fabre ni Franchini no cumplieron el primer giro de la carrera. Gana Ulises Pauletti. Pasa por la principal. Hace diferencia sobre Sánchez. Tercero Cofí. Cuarto Ronconi. Se defiende de Velázquez. Quinto en la lucha por las distintas posiciones. Buen ritmo de Pauletti. Récord de vuelta para él. Ahora cambia el récord de vuelta para el negro García, que está noveno. 51.579, noveno el negro García con récord de vuelta. Pauletti adelante, aprovecha para seguir escapándose mientras pelean por la segunda ubicación. Cofí, que lo busca Sánchez, el de San José, máquina 98, lo busca el número 89, va por adentro. Cofí le dice correte. Nuevo segundo Cofí, va Velázquez para hacer un 2 por 1, aprovecha y puede con Sánchez para hacer el nuevo tercero. Lo dejan cuarto a Sánchez, quinto Ronconi, sexto Joaquín Blanc, también ahí viene Alejo Sosa, Leo Palombicio y el negro García. Qué pelotón del tercero para atrás para luchar por el podio. Cofí está segundo y quiere aprovechar a hacer diferencia. El objetivo de Cofí ahora se llama Ulises Pauletti, el puntero. Julio Velázquez está tercero, también el de Gualeguaychú, y quiere irse para adelante. Cristian Roca Competición, preparación de motores para competición, rectificación de cilindros, reparación y mantenimiento de tapas de cilindro, banco de pruebas y flujómetro. Ituzaingó 214, San Salvador. 345-602-2143. Récord del décimo de la carrera en la última vuelta. Marcos Tevenet, 51-244. Tres vueltas de 12. Tenemos 9, restan para el final. Primer cuarto de carrera. Está ganando Ulises Pauletti. 1 segundo, 8.50 la diferencia entre Pauletti y Cofí. Tercero está Julio Velázquez de Gualeguaychú. Cuarto Ezequiel Sánchez. Quinto Roncón. Y sexto Blanc. Séptimo Sosa. Octavo Palombicio. Noveno el negro García. Décimo Estebenet. Los 10 primeros. 11 está Ayrton Zanetti. 12 Cisniego. 13 Pablo Zanetti. Buena carrera el de Chajarí. 14 está Marcos Domínguez. 15 Octavio de San. 16 Croc. Gangale de San. Galván. Fabre y Franchini con vueltas menos. Pasan por la principal. Descuenta ahora un poquito Thiago Cofí, la diferencia es de 1 segundo, 606 centésimas. Récord de vuelta de Julio Velázquez, el de Gualeguaychú, está tercero, 51-123. Velázquez va sobre Cofí, el de Gualeguaychú va a la carga para hacer el nuevo escolta de la carrera. Baterías EVE y Clorex son marcas de FADEME, Sociedad Anónima. Servicio de emergencia a las 24 horas. WhatsApp 343-41-55-644. O visítanos en nuestro moderno salón de atención y servicios sobre calle Carbo, 728, en la ciudad de Paraná. FADEMI, Sociedad Anónima. Fuera de carrera, Alejo Sosa, que venía de hacer un muy buen podio ayer en la final de la fecha 8. No va más, lamentablemente. Máquina 91 de Alejo Sosa, lo vemos a un costado complicado. Pauletti adelante, quiere hacer diferencia para aprovechar la pelea por la segunda ubicación. Va Velázquez sobre Cofí, le muestra el karting por un lado y por el otro. De todas formas, Cofí Velázquez girando en succión, más que molestarse, le acortaron 2 décimas a Pauletti en la última. 1 segundo 4 entre Pauletti y Cofí, 1 segundo 5.
entre Pauletti y Velázquez. Va Velázquez sobre Coffi, ataca cuando la lucha por la cuarta ubicación es entre Ezequiel Sánchez, Ronconi, Joaquín Blanc, también Estebanet, el Negro García, Ayrton Zanetti, Palombicio, Croc, viene todo el pelotón. Adelante Pauletti con 5 vueltas de 12, va rumbo a cumplir la primera mitad de carrera. Chasis CKM, fábrica de chasis, personalizados a tu gusto y comodidad. Atención en pista y escuela de pilotos. Chasis CKM, nuestros títulos nos avalan. 6 de 12, mitad de carrera para Pauletti, que está ganando máquina 177. Segundo, atención, pensando siempre en el campeonato. Se quedó lamentablemente Tachuela Coffi. No es que se quedó, sino que va perdiendo terreno, colocaciones. Enseguida te vamos a estar informando. Ahora el segundo es Julito Velázquez, el de Gualeguaychú. Golpe importante pensando en el campeonato. Tercero está Ezequiel Sánchez, que puede por Ronconi por ahora. Joaquín Blanc también al ataque. Va Ronconi para hacer el nuevo tercero. Sí. Ronconi quiere el 2-1. Blanc, excelente carrera. La máquina 188 está cuarto. Se tiene que guardar. Esto es la 150B. Hay golpe de escena y cambios importantes pensando en el campeonato. Meta, donde quieras llegar. Indumentaria y accesorios deportivos. Creamos y confeccionamos equipamiento de alta calidad que se ajusta a las necesidades. Personalizamos tu indumentaria con tus colores y diseños favoritos. Meta, donde quieras llegar. Y hay cambios importantes porque Thiago Coffi, quien llegó tercero en el campeonato antes de esta doble jornada, lamentablemente no fue el mejor fin de semana. En la final de ayer complicado y otra vez pierde muchísimos puntos. Pensando en la lucha por el campeonato, y mirá vos lo que es esto. Mirá vos lo que es la lucha del tercer escalón del podio para atrás. Un pelotón de más de 10 pilotos peleando por el podio. Porque Pauletti se escapó 1:07, le hizo a Velázquez. Mi diferencia es que más o menos se mantiene, pero de el tercero, Lucas Ronconi para atrás, están realmente todos juntos. Puede pasar de todo. Ronconi quiere hacer diferencia sobre Blanc, es el cuarto. Van a cerrar la vuelta 7, van a abrir la octava. Falta cada vez menos para esta segunda final de la 150C, que lo tiene a Pauletti por ahora ganando sin mayores sobresaltos. MP Racing de Martín Palavecino, presente en el karting entrerriano. Escuela de pilotos, preparación de chasis y atención en pista. Teléfono 343-512-7444. MP Racing saluda y agradece a todos sus clientes y amigos. Un segundo, 4.86 la diferencia entre Pauletti y Velázquez, que va y viene, sube y baja, pero más o menos se mantiene. 2 décimas más rápido en la última Velázquez, que tiene el récord de vuelta. Hablamos de Julito Velázquez, el de Gualeguaychú, 51.123. Estamos en las últimas 4 vueltas, van a faltar 3 cuando pasen por la principal en esta segunda final de la B, esta anteúltima final del año, de la temporada para el karting entrerriano. Pasa por la principal Pauletti, que se va a encontrar con Marco Estebanet, nada más y nada menos, un rezagado. Segundo está Ronconi, estaba Velázquez en pista. Tercero Ronconi, cuarto Blanc, quinto Sánchez. Enseguida vamos a actualizar porque hay cambios, vuelta tras vuelta y cambios. Ya no falta nada, queda poquito, se viene el final de la carrera. Brunilda Cortina, productora asesora de seguros. Representantes en Paraná, El Palenque, Hernán Darias, Oro Verde y Hernández. Teléfono 0343-156-204-332. Y adelante lo vemos a Pauletti, que se le vino y mucho, le recortó mucho Julito Velázquez. Adelante lo tiene, por ejemplo, a Estebanet, que es rezagado y se le vino bastante. Julito Velázquez le descontó 2 décimas en la última vuelta. 1:01 es la diferencia entre Pauletti y Velázquez, que tiene el récord de vuelta. Recta principal, cierra la novena, abre la décima, quedan 2 para el final. Van a quedar 2 vueltas para el final de carrera. ¿Le dará o no Velázquez? Cuando ya se corrió un costado, Estebanet muy bien. Intentará el de Gualeguaychú y sobre también Ulises Pauletti. El otro de Gualeguaychú también, que se quiere quedar con la victoria. La lucha está por la tercera ubicación porque Ronconi se defiende de un Joaquín Blanc, ataca, que lo busca por un lado y por el otro. El resto sí, todo soldado. Del quinto para atrás en ese pelotón viene Ezequiel Sánchez, viene Palombicio, viene Octavio De San también, por ejemplo, viene Ayrton Zanetti, viene el Negro García, viene también peleando Marcos Domínguez, de muy buena carrera. Más atrás también Pablo Zanetti y Marcos Croque, también Daniel Cisnego está ahí con el total de vueltas. Cada vez falta menos para el final de carrera. Van a ingresar en la principal, muestran el cartel de última vuelta.
vuelta. Último giro para Pauletti, último giro para Velázquez, que le recortó 4 décimas en la última, 51.8 sobre 51.4 de Velázquez. Quiere intentar, quiere tener alguna posibilidad, le alcanzará o no a Velázquez para ir sobre Pauletti. Se terminaron las diferencias prácticamente, pero queda muy poquito. Ronconi ahora hace 2 karting de diferencia sobre Joaquín Blanc. Sánchez está quinto, sexto Octavio de San, séptimo Palombrizio, octavo Ayrton Zanetti, noveno el negro García, décimo Marcos Domínguez. Así están las cosas en este final de carrera. Quiere intentar Velázquez, no le va a alcanzar. Pareciera ser, quedan 2 curvas, veremos si le da para algún intento o no. Ulises Pauletti va a ganar aquí en Gualeguay en el pre-coronación, máquina 177. Va a ganar Ulises, va a ganar Pauletti, va a ganar. ¡Ganó! Victoria de Ulises Pauletti. La segunda de las 150 veces se la lleva el piloto de la máquina 177. Tuvo que aguantar porque un ritmo demoledor de carrera de Julito Velázquez lo hizo pasar sobre saltos, pero faltó alguna vuelta más para el de la máquina 77, no alcanzó, y es por eso que la victoria es de Pauletti. Completó el podio Lucas Ronconi. Ulises Pauletti, victoria en la segunda final de la 150 mayores B. Contame cómo estuvo para vos, bastante tranquila. Bueno, déjame saludar a la audiencia. Y bueno, hablando de la segunda final, nos pudimos escapar a las primeras vueltas y ya faltando 3 vueltas más o menos empezamos a mirar para atrás porque venía Julio bastante fuerte, pero bueno, nos la pudimos llevar, contento con eso. Un buen cierre para esta fecha precoronación y un gran equipo detrás trabajando. Sí, obvio, un gran cierre, pudimos clasificar bien para las 2 fechas y bueno, nos estamos llevando la victoria y el segundo puesto de ayer, contento con eso. Y bueno, déjame agradecer a Diego Domínguez, que hace un laburo en los motores espectacular. Este año se lo confiamos a él y se puso las pilas. Y bueno, a Ale, que está en el chasis. Y bueno, a todos los que están atrás, que son muchas personas, muchas personas. A mi viejo, a mi vieja, que me dejan venir los viernes. Hay que estar desde el jueves acá para poder ganar y bueno, lo estamos logrando. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Julio Velázquez, segunda ubicación en la segunda final de la 150 mayores B. Sí, la verdad que una carrera muy entretenida, teníamos buen ritmo y bueno, supimos aprovecharnos de los toques de los que venían adelante y a los últimos nos pudimos ir acercando a Ulises, que la verdad que la tenía muy merecida la carrera, trabajan mucho y bueno, muy contento por el segundo puesto. Un gran fin de semana para vos, hay que dedicarlo mucho, este podio seguramente a mucha gente. Sí, un fin de semana muy redondo, ganamos ayer, hoy en la serie se nos complicó bastante. Pero bueno, terminar con un segundo puesto nos ayuda mucho en el campeonato, que estamos, nos prendimos un poco ahora. Sí, agradecer a mi viejo, a Martín, a toda la gente de Gualeguay, al Fígaro, a la Galpeña de allá y bueno, a todos los que nos dan una mano con el karting. Luca Ronconi, tercera ubicación en la segunda final de la Mayores B. Una gran final para vos, contame cómo la viste. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que sí, pudimos hacer una final quizá un poco a la defensiva, pero era lo que teníamos. Y nada, la vimos una final muy intensa, de mucho desgaste físico por el calor, por lo pesado que estaba. Nos encontramos con un circuito de mucha temperatura y un chasis muy pegado al suelo, así que sabíamos que no éramos los más rápidos, pero que teníamos buena herramienta para defender. ¿A quién me ha dedicado este podio? Este podio se lo vamos a dedicar en especial a Pablo Herling por el motor, que todo el año me entregó un misil y por lo menos esta es una de las fechas que podemos demostrarlo. A Pato Sánchez, que me dio una mano en el chasis esta fecha en especial, estas 2 fechas. Y a Joaco, que me inició también desde el inicio del campeonato, me está dando una mano con el chasis y que la verdad que no se pudo mostrar, pero por lo menos en esta fecha algo rescatamos.